Me encanta prepararle su avena a Lichita. Se la come con mucho gusto, como si fuera un dulce bien grandote. Yo creo que es por el cariño que le tengo y que hace que le sepa más sabrosa. Yo soy bien consentidor. Desde que mi hija Marilú estaba embarazada, le preparaba las cosas que más le gustaban de comer y las que mejor le hacían para que su bebé naciera bien sanito. Aunque estoy viejo, yo tenía que aconsejar a mi hija cuando estaba embarazada. Como su mamá ya falleció, no me quedaba otra más que recomendarle las cosas de las que yo me acordaba. Le decía, «Hija, no comas mucho pan o tanto chocolate. Eso no hace que tu bebé nazca más sanito. A lo mejor hasta flaco te sale y tú nomás te vas a poner bien gorda. Mejor come carne, pescado, muchas verduras, frutas y legumbres. Acuérdate que está chiquito, que es como una semillita a la que tienes que cuidar mucho para que salga fuerte y bien saludable». Cuando por fin nació mi nieta, era como una bolita. Tenía sus cachetes bien llenitos. Y después, conforme crecía, se fue poniendo más y más gordita y chapeada. Yo digo que es porque mi hija le daba leche materna. Esa es la mejor que hay para los recién nacidos. Por eso no se enfermaba y creció bien rápido. Cuando nos dimos cuenta, ya gateaba. Y ahora que la veo sonreír y comer con tanto gusto, pienso, qué bueno que la cuidamos tanto desde antes de nacer. Desde que están en el vientre materno, los bebés están expuestos a las cosas que le suceden a la madre. Lo que come y bebe, sus enfermedades, el aire que respira y hasta sus emociones afectan directamente al bebé. Es muy importante que las mujeres durante su embarazo se alimenten sanamente, porque mientras el bebé se está formando, debe recibir lo mejor que la madre pueda ofrecerle para que nazca sin ningún problema, esté bien nutrido y tenga las defensas necesarias para enfrentar los cambios que tendrá en el mundo exterior. Durante los primeros 3 meses del embarazo, se forman los órganos más importantes del bebé. Por esta razón, es un periodo especialmente delicado en el que hay que asegurarse de que los alimentos que la madre come sean muy nutritivos y no solo que la engorden. Es muy importante aclarar que el hecho de que una mujer embarazada o un bebé sean gordos no significa que estén sanos o bien nutridos. De una buena alimentación depende la fuerza y el desarrollo que tendrán los niños cuando sean grandes. Que pues no me tengo que alimentar solo para mí, sino para el bebé también, y en mi alimentación he incluido pues más fruta, verdura, leche, que requiere mi cuerpo para que mi bebé tenga una buena alimentación también, y como mi cuerpo tiene cambios por lo mismo, tengo que consumir pues más hierro para no tener una anemia durante el embarazo. Las madres que se han alimentado mal durante mucho tiempo y en el embarazo pueden tener serios problemas en esta etapa y en el parto. Además, muchos niños de madres desnutridas pueden nacer muertos o hasta morir poco después de haber nacido. Me acuerdo muy bien
Como si fuera ayer, de cuando Marilú estaba embarazada, yo veía cómo crecía mi nietecita en su vientre. Poco a poco, conforme aumentaba de peso, se fue dando cuenta de que cuando comía alimentos grasosos, chile o chocolates, y bebía café, luego se sentía mal del estómago. A veces también se estreñía, por eso dejó esas cosas. Mejor comenzó a comer mucha verdura y fruta. Le encantaba la avena, como a Lichita, y bebía mucha leche y agua. Será por eso que no engordó tanto y la bebé nació bien coloradita, como una manzana. Pero eso sí, mi hija cada mes, sin falta, iba al centro médico a que la checaran. Casi siempre que podía yo, la acompañaba para enterarme de cómo estaba creciendo mi nietecita. Ahí la pesaban y creo que también le medían su vientre para que el médico estuviera seguro de que todo iba bien. Para que nuestro bebé crezca adecuadamente y nos sintamos bien durante y después del embarazo, debemos cuidar que nuestra alimentación esté bien equilibrada. Es decir, que incluya diversos alimentos que contengan las proteínas, minerales y vitaminas que el cuerpo requiere, así como algún complemento de grasas en menor cantidad y suficiente agua. La lechuga con la col sabe más rica y con el queso y con la calabacita cocida. Es muy importante saber cuál es nuestro peso y estatura cuando nos embarazamos, para saber qué alimentos necesitamos más y también para saber cuánto debemos aumentar durante todo el embarazo. El peso que cada mujer debe tener depende de su propia talla y del tiempo de embarazo que tenga. En ocasiones, durante los primeros 3 meses, algunas mujeres bajan de peso por los trastornos digestivos que el bebé provoca. Pero en promedio, el aumento durante la gestación va de 10 a 12 kilogramos. Lo más normal es que inmediatamente después de este periodo, comience a darse un aumento gradual de peso de acuerdo a la complexión de cada mujer. Es importante recalcar que el aumento no debe ser brusco, pues eso puede significar algún trastorno en el proceso del embarazo. Así como también se debe aclarar que el hecho de engordar mucho no significa que el bebé o la madre estén más sanos. No todas las mujeres embarazadas deben alimentarse de la misma manera. Para llevar la dieta adecuada, es necesario conocer también las raciones de cada grupo de alimentos que se deben consumir. Dependiendo de la dieta que le corresponda a cada mujer, según sus requerimientos y también dependiendo de cuáles son los alimentos que más le agraden y que estén a su alcance. Era bien dormilona la Marilú cuando estaba embarazada. Hacía siestas bien largas. Yo nada más la veía descansar tan a gusto que hasta envidia me daba. Se olvidaba del mundo y era como si se fuera hacia adentro de ella misma para conocer a su niñito. Siempre cuando despertaba yo, ya le tenía preparado un platito con rebanadas de jitomate o de plátanos, como le dijo el médico que eran buenos para que no le dieran calambres en las piernas, porque contienen mucho potasio, pues yo se los preparaba con mucho cariño y ella se los comía con más gusto.
En ese tiempo, tuve que acabar dejando el cigarro. A Marilú comenzó a molestarle el humo. Y además, el médico nos explicó que todo lo que Marilú sintiera, comiera o hasta oliera, le afectaba a su bebé. Le dijo el médico, si usted fuma o respira el humo del cigarro, es como si su bebé estuviera fumando y puede nacer bajito de peso. Nomás de imaginarme eso, me dio tanto miedo de que por el vicio del cigarro, mi nietecita naciera enferma y flaquita, que dejé de fumar. Cualquier sustancia que la madre ingiera durante el embarazo entra directamente al organismo del bebé. Por eso es recomendable abstenerse de fumar o beber alcohol en ese tiempo. Algunas mujeres pueden correr un alto riesgo de padecer desnutrición durante el embarazo. Estas mujeres pueden ser adolescentes muy jóvenes, mujeres de muy bajo peso antes de embarazarse, mujeres enfermas de diabetes, tuberculosis, anemia o drogadicción. El estado de nutrición que tengan las mujeres antes de embarazarse afectará directamente en el estado de nutrición y desarrollo del niño. Estas mujeres con alto riesgo de desnutrición durante el embarazo deben acudir al médico para que éste les indique cuál es la alimentación especial que requieren según sea su caso. A mí me han recomendado que coman, por ejemplo, tome jugos de naranja, leche o pescado. Pues yo siempre combino el pescado con verdura y pues yo me siento muy tranquila y bien. O sea, he aumentado en comida pues un poco más de lo que antes comía. Durante el embarazo es muy necesario que bebamos suficientes líquidos, pues esto, además de facilitar el funcionamiento de nuestros riñones, favorece la producción de leche materna. Es muy recomendable durante el embarazo evitar los alimentos envasados porque contienen muchos conservadores. Las ensaladas crudas conservan muy bien el contenido de vitamina C y otros nutrientes. Además, contienen fibra, son económicas y sencillas de preparar. Solo debemos lavarlas y desinfectarlas muy bien antes de comerlas. Muchas cosas se deben cuidar. Una de ellas es la higiene. También evitar contagiarse de enfermedades, puesto que los medicamentos solo se deben tomar por indicación del médico, ya que si se toman, el bebé también recibe los químicos de la medicina y pueden provocarle algún daño. Al alimentarse adecuadamente, las mujeres embarazadas pueden recibir las proteínas y vitaminas necesarias para crear defensas que las protejan de una enfermedad. Estas también pueden prevenirse evitando entrar en contacto con personas enfermas que las puedan contagiar.
algo que sí me hizo padecer un poco cuando Marilú estaba embarazada fue que tuvimos que disminuir la sal en la comida. Como también nos dijo el médico, que la sal hace que se retenga agua, podían hinchársele los pies. Así que al principio, la comida nos supo un poco desabrida. Pero aunque nos costó trabajo, después de unos días, acabamos por acostumbrarnos a comer la comida más natural y no tan condimentada. Ya al final ni cuenta nos dábamos. Ahora no usamos tanta sal y dice el médico que es mejor. La sal puede provocar hinchazón y presión alta durante el embarazo, porque retiene líquidos evitando su expulsión del cuerpo. Por eso es muy recomendable reducir su consumo lo más posible para evitar un aumento exagerado de peso que pueda complicar el parto. Lo que el doctor recomienda es que no coma uno cosas ácidas, por ejemplo el café tampoco, no, sí hace daño, el refresco. Los ácidos, las grasas, porque como se acentúa, yo creo, más el problema gástrico, pues agruras y no puedo comer, por ejemplo, tomar refresco y las grasas inmediatamente hacen reacción. Durante el embarazo es muy recomendable que comamos alimentos bajos en grasas, pero que tengan muchas proteínas. El hígado, por ejemplo, es uno de los alimentos que pueden ser más nutritivos durante este periodo. Además, de barato, es sabroso y muy fácil de prepararse en varias maneras. Se lava muy bien y se remoja en un poco de jugo de limón. Después puede freírse con cebolla, con jitomate o empanizado. Aunque como contiene un alto grado de colesterol, es mejor evitar cocinarlo con demasiada grasa y es más recomendable asarlo. Otros alimentos como los frijoles, lentejas, espinacas, acelgas y habas son ricos en hierro y sirven para evitar la anemia. Además, si los consumimos con algún cítrico como el limón, tomate o jitomate, se aprovecha mejor. Cuando mi hija estaba embarazada, todas las tardes después de comer salía a caminar. Daba unos paseos bien largos mientras yo entrenaba a mis gallos o arreglaba los corrales. Ya cuando llegaba, la veía más tranquila, pero con ganas de platicar. Luego en la noche, dormía como bendita. Marilú se cuidó mucho cuando estaba embarazada. Sobre todo, se cuidó de no comer alimentos grasosos y mucho dulce. Yo creo que por eso, después de que nació Lichita, mi hija rápido volvió a tener su peso de antes y además, durante el embarazo, nunca se sintió mal. Yo creo que por eso mi Lichita come requete bien todo lo que le damos. A lo mejor desde que están adentro del vientre de su madre, los niños ya van sabiendo lo que les gusta, ¿o no? ¿Quién sabe? Pero mi nietecita es muy buena para comer. Yo digo que es por eso. Hay alimentos como el chocolate, la grasa, el chile, los condimentos, los alimentos enlatados, irritantes y dulces, que durante el embarazo no nutren lo necesario y solo dificultan la buena digestión en la madre. Además de que pueden aumentar las probabilidades de un parto problemático por el excesivo aumento de peso. Yo creo que no es normal engordar más de 15 kilos. ¿Por qué? Porque todavía se considera en el rango de lo normal hasta 12. Puede ser 12. Esto yo lo considero a que, bueno, debido a las recomendaciones de mi médico, puede traer consecuencias para el parto. Al haber mucha grasa en el abdomen, a las mujeres les cuesta más trabajo tener un parto natural o igual en la recuperación de la cesárea. Es importante no tener mucha grasa. Y hay problemas, puede haber problemas del corazón, puede haber problemas de circulación, muchas cosas, se acumula mucha grasa.
siento que lo normal son entre 10 y 12 kilos. La mejor alimentación durante el embarazo debe tener cuatro características. Debe ser completa, o sea, contener alimentos de los cuatro grupos básicos: los cereales y tubérculos, leguminosas y los de origen animal, y frutas y verduras. Debe ser variada, es decir, que incluya alimentos de los diferentes grupos en los platillos para que también sea completa. Debe ser también suficiente para que incluya la cantidad de alimentos que cada mujer requiere dependiendo de sus necesidades y actividades que realice. Y el alimento debe estar bien limpio o lavado, para que no produzca enfermedades gastrointestinales, parasitarias o de cualquier tipo. Una alimentación equilibrada no tiene por qué ser cara. Es cuestión de saber aprovechar los alimentos a los que se tiene acceso, crear el hábito de no desperdiciar comida y saber elegir entre los alimentos que sean más nutritivos. Debe quedar muy claro que una buena alimentación es la base fundamental para tener generaciones sanas y fuertes. Las mujeres embarazadas llevan consigo, además de un bebé, la gran responsabilidad de que su hijo nazca en las mejores condiciones para desarrollarse y tener un crecimiento sano. Desde que yo me enteré de que mi hija estaba embarazada, me sentí muy emocionado. Fue como si de pronto se me hubiera abierto el cielo. Me imaginé con un chiquito y me llené de alegría. Cuidaba mucho a mi Marilú, la consentía. A mí, que siempre me ha gustado preparar comida, le hacía cosas bien ricas y sanas. Lo mismo que hice cuando mi mujer se embarazó de mi hija. Yo pienso que la vida se repite siempre. Ahora con mi Lichita, es como si de nuevo viera a mi hija de chica. La cuido igual, la consiento igual. Lo bueno será que Lichita aprenda a cuidarse cuando a ella le toque ser madre. Lo más importante para un bebé es que le den todo lo que necesita para crecer bien y que de niño sea una persona bien comida y saludable para que pueda estudiar y de adulto hacer su trabajo con fuerzas y ánimos. Conforme me fui haciendo viejo, comprendí que lo que comemos hace que estemos sanos o no. Yo creo que se trata de comer buena comida, no mucha. A lo mejor es una buena manera de llegar a ser viejo. Y después de todo, uno trabaja para poder vivir con salud y que nuestros hijos crezcan bien alimentados y fuertes. Hay que darles lo mejor para que cuando crezcan sean personas de bien.